Y después de hacer primero una parte de pistas anchas y tal, pues hemos aquí en camino al primer single track, ya veis cómo vamos, muy bonito y espectacular. No, this is the hard way to better. We can't be heartache together. This is the hard way to better. We can't be heartache together. Venga, Emma, Emma, venga, venga. Venga, dale, venga, venga. Venga, venga. Promises to deep cuts. Let our feet. Kilómetro 45, ya llevamos a la mitad de esta Tierra Estrella Epic, pero la verdad es que bueno, sensaciones mejor de lo esperado, rodando bien, disfrutando mucho las bajadas, y en el resto tengo que decir que de dos habitualmente no para ninguno, pero bueno, he pillado justo una fuente y sin perder demasiado tiempo pues he rellenado bien y a seguir. Y que bueno, de momento ya 1234, 1, 2, 3, 4 metros de ascensión subidos y 2 horas y 28. Y con un poco de suerte andaremos ahí cerca de las 5. Unos minutos arriba, otros abajo. Así que bueno. Vamos, tío. Sido yo que he reventado. La verdad que hasta el kilómetro 55 las sensaciones han sido bastante buenas, pero llevamos 10 kilómetros desde que he pasado el punto ese del 55 y he contado que me han pasado ya 20 personas. Os podéis hacer una idea de la reventada que he pegado, pero bueno, ya se trata de llegar a meta, no nos jugamos nada. Así que poco a poco intentar guardar
un poquito, aunque ya me vacía bastante. Para mañana que tenemos la Marino. Y nada, chirichiri despacito y con buena letra. La verdad que estamos disfrutando un mogollón de los senderos que nos meten por aquí. Ahora, os voy a explicar la estrategia para cuando vais reventados y que no se note tanto, que es cuando ves a alguien que tiene un problema, un apuro aquí como compañero, sí, sí. O dice, necesitas ayuda, entonces quedas de puta madre, recuperas un poco. Sí, sí. ¿Eh? Pero yo tampoco no hay nada fino, ¿eh? Se me ha ido adelante. Que... Mira, ya tenéis ahí consejo para cuando vayáis reventados en las marchas. Encima luego quedas bien. ¿Cómo bajarán aquí Miser y compañía? ¿Vas a parar? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Va bien la bici? Sí, la bici. Muy sí, el 21 no. Alex, el 19 ha pasado. Sí, yo y creo que iba bien, pero me han pasado en 10 kilómetros 25. Mira, ya parar, te digo. Bueno, bueno, tú tranquilo, tú come un poco. Toma. Un pastelillo de esos y venga. Toma. No os imagináis la gozada que es en momentos como el que llevo yo ahora, la tostada que llevo, pillar tramos como este. De pista donde la bicicleta corre, donde al menos parece que también los metros van pasando porque uf, cuando nos metemos en los senderos y sobre todo en subida, parece que el 50 kilómetros no avanza y el tiempo sin embargo van cayendo minutos como plomo. Así que bueno, kilómetro 73 ya de esta Estella Epic, disfrutando muchísimo, ya como os he dicho en esta última parte dejándome llevar un poco, la verdad es que marcha 100% recomendable, señalización, gente en cruces, todo. Bueno, últimos 5 kilómetros y ya casualmente pues cuando estaba en el avituallamiento en el último pues estaba ya bebiendo mis Coca-Colas tranquilamente y justo ha pasado la primera chica, así que ahora vamos con ella a ver qué tal acaba y tal. Y bueno, parece que seguramente ya se lo vaya a llevar, tiene una ventaja de algo más de 2 minutos, así que a ver cómo van estos últimos 5 minutos. Al chocarlo.